Moi boas vindas, amantes da boa cociña, e benvidos unha vez máis á Cociña de Terra. Hoxe, detémolo noso autobús unha vez máis na capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. Apagamos os motores, prendemos a cociña e recibimos a Begoña Campos, oncóloga do Servizo de Oncología Médica da Área Sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Begoña vai nos preparar unha receita sinxela e sabrosa usando produtos 100% galegos e de primeirísima calidade. Así que gozade e non perdades detalle. Boa tarde, Begoña. Contanos, que nos vas preparar hoxe? Buenas tardes. Hoy vamos a cocinar un plato sencillo de un producto de la tierra, de un producto con muchísimo sabor y un producto que no necesita de ningún adorno para su cocina, que es la merluza del pincho de Celeiro a la gallega. Para ello vamos a utilizar ingredientes muy, muy propios nuestros, nuestra reina, la merluza, patatas, una hojita de laurel, cebolla, ajo, guisantes, pimentón y aceite, por supuesto, para hacerle un buen sofrito, que es el rey de la merluza a la gallega. ¡Bárbaro! Vamos entonces a empezar y vamos a pelar las patatas. La merluza está justo recién lavada y la vamos a salar un poquito. Luego pelamos las patatas y todo lo demás. ¡Que no es poco! Vamos allá, con una merluza así, con este buen aspecto, ya no hace falta nada más. Salamos por ambos lados, a gusto de cada uno, por supuesto, y según recomendaciones médicas, de que no debemos de abusar de la sal. Bien, seguimos, vamos a preparar las patatas. Y la segunda, me gusta tener todo preparado antes de empezar a cocinar, pero sí que es verdad que ahora, antes de seguir preparando los ingredientes, vamos a ir poniendo la cazuela con agua, donde luego vamos a echar a cocer las patatas y la cebolla, para ir ganando tiempo. ¡Ay, o tempo! Sempre falta o tempo. Vamos allá. De momento vamos a darle alegría a la cocina para que vaya calentando pronto el agua. Y vamos a seguir preparando. ¡Veña! Cebolla. Es un poquito grande. A mí me gusta el sabor que le da la cebolla, pero ya defecto del animal, la cebolla luego en sí no me gusta mucho. Entonces, para mí, yo he hecho solo la mitad. También a gusto del consumidor. Si alguien es muy amante de la cebolla, pues entera. Para gustos, cores. Bien. Como os digo, como a mí no me entusiasma mucho, lo que hago es echar la mitad para que dé saborcito rico, pero no la corto pequeñita para luego apartarla más fácil. Bien, y la echamos con la patata. Ay. Begoña, ¿gústache cociñar? Digamos que no es una de mis aficiones especiales, pero no me disgusta. ¿Sabes lo que me gusta? Cocinar teniendo tiempo para hacerlo. Y claro, con el ritmo de vida que llevamos, es un poquito difícil el sacar tiempo para ello. Pero los fines de semana sí intento aprovechar para cocinar algo. Es que en mi casa la experta en la cocina es mi madre. Y lleva toda su vida cocinando y cocinando muy bien. Entonces, ¿cómo le voy a quitar a ella el protagonismo? ¡Es que ven cocinan as nais! ¿Verdad? Fantástico. Yo siempre desperdiciando ahí un poquito de más, pero bueno. Pero ella me perdona, al final. Voy, mientras se calienta el agua, voy a ir pelando los ajos para tener luego preparado para hacer una ajadita rica, para echarla a la merluza. Ven, ven, paréceme, ven. ¿A qué te dedicas, Begoña? Yo soy médico. Más exactamente, soy oncóloga.
Entonces llego muy tarde a casa, habitualmente, ahora sin intempestivas para ponerte a hacer la comida, desde luego. Es raro que llegue a mi casa antes de las 4, 4 y media. Y con la cabeza así, con muchas cosas en la cabeza. Entonces sí que reconozco que el fin de semana sí que me, teniendo tiempo, no me importa cocinar y me relaja. Pero luego por la semana es mucho más fácil que mami ponga todo ya preparado en la mesa a la hora de comer. Esto lo reservamos para luego. Vamos a ir echando las patatas y la cebolla en el agua para que hiervan prontito. Yo las corto, pues bueno, como decimos en nuestra tierra, pues para cachelos, ¿no? No muy gordas, pero tampoco muy delgaditas, para que no se nos deshagan mucho al cocerlas. Entiendo. ¿E cuánto tiempo? Unos 10 minutitos tendrán que estar cociendo antes de echar la merluza. Vamos allá. Merluza que lembremos es merluza de pincho de Celeiro. La mejor merluza del mundo. Una merluza que tiene un sabor exquisito y que no hace falta adornar su sabor con nada más, porque ya solo el sabor de la merluza, más que suficiente. Vamos a echar la sal y la hojita de laurel, que le da un sabor siempre muy rico al pescado. Bien, y la sal. Otra discusión con mi madre, porque ya sabéis, los médicos tenemos que decir que poquita sal, y a ella le gusta con mucha sal, pero bueno, cada uno con las suyas. Muy bien, tapamos, fuego alegre para que empiece a hervir, y una vez que empiece a hervir, 10 minutitos tenemos que dejarlo que se cueza, pero a fuego más lento, para que no nos estropee, no nos deshaga las patatas. Y vamos a cortar los ajos, sin cortar los dedos a poder ser. Sí, sí, os dedos mejor enteros. Ni muy gordo, ni muy delgado. Queremos que nos quede una ajadita doradita, de aspecto bonito. Entonces, pues eso, no demasiado grueso, pero tampoco demasiado delgado. Como veis, la práctica del cocinar del día a día es de mi madre, ¿no? Yo, pues más despacito y tratando de no hacer escabechina. Es un plato muy, muy sencillo, y es que yo creo que con los productos que tenemos en Galicia, en la sencillez también radica el buen gusto, ¿no? ¿Para qué vamos a enmascarar ese sabor si nos gusta tal y como es? Y eso es ben certo, a bofé. Pues yo creo que por aquí esto ya debe de estar. Lleva sus 10 minutitos cociendo a fuego medio. ¡Ya! ¡Qué rápido se me pasa el tiempo! Vamos con el producto estrella, la merluza. La ponemos con cuidadito encima de las patatas, la cebolla, con cuidadito porque son unas rodajas espectaculares y no queremos que se nos estropee. Vamos allá. Y los guisantes. Los guisantes, yo creo que la gran mayoría usamos guisante congelado, por eso lo podemos echar justo ahora también en el momento de echar la merluza, porque se cuecen enseguida. 5 minutitos, esto está preparado. Y vamos a preparar el sofrito. Tapamos. 5 minutos, listo. Bien, sofrito. ¡Atención, tixola o lume! Vamos acá a preparar. Bueno, de principio fuego un poquito fuerte para que caliente rapidito, y echamos el aceite. ¡Aceite de Quiroga! Aceite gallego, con un sabor también excepcional, que nos recubra bien la base de la sartén, para que luego el ajo quede bien, bien doradito y rico. Bien, tenemos que esperar a que se caliente un poquito. Y ya veis que ya
poco nos queda. Es que este plato es muy, muy sencillo. Pero en lo sencillo, ya lo dije antes, en la sencillez también radica el buen gusto. Vamos a ver. Pois, Begoña, na mentras quence ese aceite, por que non nos falas da importancia dunha boa alimentación para gozar dunha boa saúde? Mira, sobre todo pensando en a lo que me dedico, ¿no? En la oncología. Está claro que una vez que aparece un tumor, pues bueno, el hacer una dieta sana y equilibrada, por supuesto que es muy recomendable para tolerar mejor los tratamientos y ayudar a soportar, ¿no? La medicación que vamos a dar. Pero lo ideal es cuidarnos antes, hacer una vida lo más saludable posible desde la infancia. Y ahora creo que estamos cada vez más concienciados de lo importante que es, pues, que los niños coman sano, que hagan ejercicio, evitar el sedentarismo. Es verdad que en los tiempos que corren con la pandemia COVID, pues esto también es un poquito complicado y duro, porque el hacer ejercicio, pues eso, tiene que ser en solitario o en familia, y seguro que a los chavales lo que les apetece es hacerlo ellos juntos. Pero no debemos por ello dejar de intentar que tengan una vida lo más sana posible y comer usando productos sanos, como en este caso lo que estamos haciendo, ¿no? De un pescado de calidad nuestro, el aceite también de muy buena calidad, de oliva. Perdón que tengo que bajar un poquito el fuego de la merluza. Sí, no se nos vaya a quemar. Y también fundamental, mucha verdura y mucha fruta y fibra. Porque tenemos que ayudar a nuestro organismo a que le facilitemos lo más posible el trabajo, a que al tubo digestivo también le facilitemos que no tenga que trabajar tanto digiriendo, pues, mucho embutido, mucha grasa, mucha carne muy quemada, muy cruda. En el equilibrio está siempre la perfección. Vamos a echar el ajo. Vamos a coger así para que se nos vaya dorando despacito. Y vamos a dorar entonces el ajo. Ahora esto nos lleva muy, muy poquito tiempo. Una vez que esté un poquito dorado, ya tendríamos que apartar la sartén del fuego. Esto ya empieza a hervir. Es un plato que se hace muy rápido, muy rico, muy sano, y que incluso para el ritmo de vida que llevamos de ajetreo, corre, corre, pues es relativamente rápido y fácil de hacer, muy cómodo. Pues nada, esta semana todas y todos a preparar merluza. Se nota muchísimo la calidad de en qué aceite lo haces, porque con el aceite así de oliva virgen extra, el sabor es muy, muy rico. Vale. La merluza ya veis que ha cogido un color precioso. El ajo ya está, y este sí que no espera. O sea que vamos a apartarlo, vamos a apagar la cocina, porque ahora ya es, sin que tenga mucho, mucho calor, echar el pimiento y hacer un sofrito rico. La cosa promete. Vamos a ver. La cantidad es, si usamos una cuchara, pues una cucharada así grande, colmadita. Y revolvemos rápido para que no nos haga grumitos y nos dé luego un bonito color a esa merluza. Ya veis que es muy, muy sencillo. Y una vez hecho el sofrito, pues lo habitual es que sea el tiempo perfecto para que la merluza esté. ¿Cómo sabemos si está cocida? Pues sobre todo cuando vemos que empieza a separar un poquito la carne de la espina central. Con lo cual vamos a apagar aquí también y vamos a escurrir, a quitar el agua. Vamos a hacerlo a la antigua usanza,
con cuidado de no quemarnos. Vamos allá. Quitamos el agua. ¡Qué arte te es escurriendo a merluza, Begoña! Perfecto. Listo, yo creo que ya está. Pues voy poniendo a mesa. ¿Y cómo íbamos a emplatar todo esto? Como queráis. Yo suelo echar el sofrito ya directamente en la cazuela y luego emplato. Se podría emplatar primero y luego echar el sofrito en el plato, a gusto de cada uno. Pero ya veréis qué color más bonito que nos coge esta merluza. Con esa ajadita por encima. Muy bien. Fijaos en qué poquito tiempo hemos preparado un plato muy, muy rico. Pues sí, nun abrir e pechar de ollos. Pues una merluza estupenda que nos ha quedado. Y ahora vamos a ponerla bonita. Vamos a hacer el emplatado. Shh, esto es un secreto. Que también tiene su aquel, ¿eh? Porque veréis, para que nos quede bonito, voy a hacer un poquito de trampa. Vamos primero. Claro, yo quiero que me quede así, pero ponerlo en la pota en la mesa queda un poco feo, ¿no? Entonces, primero quito la merluza con mucho cuidadito de no romperla, porque está, ahora que está cocidita, se nos separa fácil de la espina. Entonces, con cuidado, la pongo en el plato, pero no en el plato definitivo. Vamos aquí, fijaos qué rico el pimentón, qué bien le ha quedado. Qué color más lindo. Se nota que no tengo abuela. Hace mucho que no las tengo a las dos, pobrecitas. ¡Qué boa pinta! Entonces, tengo que emocionarme yo con lo bien que trabajo. Bien. Esta va a ser la parte visible del plato, pero lo que va debajo también está muy rico. Entonces, esto para aquí y ahora preparamos la parte de abajo. Ponemos las patatitas, también mejor así con la espumadera para que no se nos rompan. Algo de cebolla para el que le guste, pero en trozos grandes, que así al que no nos gusta no nos meten follones. Vale, guisantitos, patatas. Esta base que luego cuando rompemos la merluza está exquisita. Vamos a ver. Isto hule que arrecende. Que nos cubra, ¿verdad? El plato. Para luego poner la merlucita encima. Vale, como os dije, yo más o menos la idea era para dos personas. Os podéis imaginar, a mí me gusta comer para dos personas que vaya a disfrutar del plato. Una comida sin presas. Vale. El laurel, pues no lo suelo echar. Algún guisantito más por aquí. Y ahora la tapa. Ahí está la merlucita. Esta merluza viaja más como un tapiquer. Os podéis imaginar que cuando me toca cocinar a mí, los fines de semana cuando puedo, el que friega es mi marido, entonces, pues si uso algún plato de más, lo siento. Ay, yo creo que así está perfecto. Nos queda lindo. Y aquí está. Merluza del Pincho de Celeir a la gallega. Sencillo, rápido y muy rico. Toque de arguiñano, si queréis. Toque que queda siempre muy bien. Una hojita de perejil que nos da un toque ahí con los guisantes de verde al plato. Y listo. Buen provecho. Pues muchas gracias, Begoña. E vos, tomad nota de los ingredientes e id a probar qué tal se vos da esta receta de merluza de pincho de celeiro a galega. Ya me contaredes. Vémonos muy pronto en esta cocina de terra. A saber dónde y con qué. Hasta entonces, comed bien y sed felices.